en vivo en este martes 16 de julio 2019, llevando a través de la señal de C7 Jalisco Elementos. Mi nombre es Lorena Saavedra. Adrián Peña, ¿cómo estás? ¿Feliz martes? Contento de saludarte, Lore. Igualmente, feliz martes a ti, feliz martes a todas las personas que ya nos sintonizan a través de la señal de C7 Jalisco. Les recomiendo que hoy se queden con nosotros en Elementos porque tenemos información muy importante y también actividades muy interesantes que se realizan dentro y fuera de nuestra ciudad. Así es que no se diga más y bienvenidos. Dan inicio a las actividades de Despertares Impulsa, organizada por Isaac Hernández. Vacacionistas y jaliscienses visitan exposiciones del Ex Convento del Carmen, obra de destacados pintores en los muros de una tradicional cantina. Los detalles del primer aniversario de la Orquesta Esperanza Azteca. Nos visita en el estudio el pianista Ricardo Corona. Para estas vacaciones, invitan a que recorramos Jalisco de manera gratuita. Les diremos cómo. Comunidad colombiana en Guadalajara celebra aniversario 209 de su independencia. Se realizará Vinil Manía en Larva. Lo invitamos a quedarse en nuestra sintonía la próxima hora en Elementos. Y esto es solamente una probadita de lo mucho que tendremos en el programa de hoy, así es que lo invitamos para que se quede con nosotros. Desde ya puedes seguir nuestras redes sociales, @elementosc7 en Twitter, programa Elementos en Facebook. Y mire, en estos momentos, Adrián, se está llevando a cabo una rueda de prensa donde se va a dar a conocer quién será el país invitado de honor o el invitado de honor en la Feria Internacional del Libro en su edición 2020. Así es que en cualquier momento nos vamos a enlazar, lo vamos a tener informado. Ya se los estaremos comunicando aquí, les tendremos esta primicia. Y bueno, mientras eso ocurre, nosotros les vamos a hablar sobre el comienzo de Despertares Impulsa, que inició el día de ayer con las actividades del día 1. Fue una conferencia de prensa en la que el bailarín Isaac Hernández tuvo oportunidad de platicar con los medios de comunicación y esto fue lo que ocurrió. Despertares este año impulsará a 2,047 artistas de los 31 estados de la República y 8 países, entre los que se encuentran Australia, Taiwán, Francia y Chile. Un esfuerzo que asume el primer bailarín Isaac Hernández en retribución a su natal Jalisco, por lo que vuelve a convocar al talento local, nacional e internacional a formar parte de la escuela más antigua de ballet de Estados Unidos, el Ballet de San Francisco, con una oferta de 120 plazas. Entiendo que son... El potencial de cambiar la vida de estas personas es inmediato, se puede decir, de ese momento, ¿no? En el momento en el que esta oportunidad llega a ellos, su vida puede cambiar radicalmente y ese es un gran regalo, se puede decir, que me ha dado mi profesión, el poder experimentar eso, el poder ser un habilitador de estas oportunidades. Desde clases de baile en diferentes géneros musicales hasta talleres de confección de vestuario podrán ser aprovechados de forma gratuita por los artistas hasta el 20 de julio, procesos que atestiguará la comunidad en general interesada en el tema en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. El público va a poder ver el proceso creativo a lo largo de la semana, están ellos en la sala 3, Y era muy importante para mí no solo crear, dar la oportunidad a las personas de que vieran este proceso creativo y que fueran también inspirándose por este grupo de creadores, sino que también pudieran participar. Con imágenes de Armando Peña para Elementos, Gloria González. Y en el marco de Despertares Impulsa se realizó una actividad... ¿Qué te pongas en eso? Participaron en talleres vivenciales de teatro, así como de actuación, teatro musical. Aquí la nota. Despertares Impulsa 2019 hizo posible que una veintena de niños de la Casa Hogar Villas de Miravalle participaran en el taller de actuación y teatro musical a cargo de la actriz y modelo tapatía Giovanna Reynaud, generando un espacio de esparcimiento y enriquecimiento artístico para los menores, labor que da respuesta a la solicitud intrínseca de los jaliscienses ávidos de arte y cultura, proyecto del que habló la titular de la Secretaría de Cultura del Estado, Giovanna Jaspersen, y el primer bailarín, Isaac Hernández.
por ejemplo, historias que inspiran y que tengamos la voz de Isaac acercándose a nuestros jóvenes y a nuestros niños y que tengamos estos grandes estándares en relación hacia dónde van las artes profesionales en nuestro país, es algo que nos llena además de mucha emoción el poder tenerlo en el teatro. Vaya, la primera vez que nos vimos para hablar de todo este proyecto fue justamente en el Teatro Degollado y ha estado siempre en la charla. ¿Cómo activamos también nuestros espacios en tanto que patrimonio junto con nuestros talentos? Los niños participantes en el taller vivencial de actuación y teatro musical ofrecerán una presentación al finalizar Despertares Impulsa 2019. Sí, soy fiel creyente de que solamente de esa manera, creando esas oportunidades de calidad, podemos ver un cambio en la vida de las personas. Y por eso es que tomo el tiempo de mi vida de artista para hacer esto posible. Muchas veces hago cosas como las que hice hoy en la mañana, de terminar mi función en Moscú y subirme a un avión y llegar acá a las 3 de la mañana a la Ciudad de México y estar aquí con ustedes. Mi agenda de hoy termina pasando la medianoche. Entonces es importante también para mí ser consciente de mi juventud, de entender que hay un momento para hacer las cosas y creo que he entendido que este es el momento para hacerlo. Con imágenes de Armando Peña para Elementos, Gloria González. Es un gusto para mí poder platicar con nuestro primer invitado del día de hoy. Es el vocalista de Feral, una banda tapatía, que bueno, están conmemorando un año de la presentación de los sencillos que ahora conforman el álbum completo. Está con nosotros Carlos Torres, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Que bueno, hablando de la música, del ritmo y de la propuesta de Feral, pues es algo muy diferente probablemente a, digamos, a lo que estamos acostumbrados a escuchar de lo que surge o de lo que se genera aquí en nuestra ciudad, ¿no? Es algo de swing con algo de rock más actual. Sí, lo que estamos haciendo es una mezcla de swing de los 40s, como algo entre como lo que bailaban nuestros abuelos, como medio danzón, medio tintanesco, con también como medio Frank Sinatra, okay, pero también trayéndonos, trayendo al rock actual, más contemporáneo, ¿no? Un poquito más movido. Ah, bueno, como se escucha ahí, ¿no? Es una mezcla de esto. Es música para bailar en vivo también. Y pues también para hacer la cabeza así, ¿no? Con como ese rock, ¿no? Claro. Es una mezcla de jazz y música tranquila con un rock un poquito más pesado de repente. Que de repente te sientes el impulso, ¿no? Esa necesidad de bailar con estos ritmos. Sí, es correcto. Es música muy amigable, digamos, para personas que les gusta el rock o que les gusta de repente. Tenemos fans que les gusta la banda también. O sea, hemos ido anteriormente a conciertos donde pues hay grupos de banda y eso, y de repente también los ves bailando. Okay. O sea, es como algo que te mueve, ¿no? Independientemente del género que escuches. ¿El álbum se titula Vivir Morir y son 9 temas? Sí, el álbum se titula Vivir Morir, son 9 temas. Vivir Morir es también uno de los sencillos que sacamos en su momento. Es un video que grabamos en el Centro Cultural Constitución. Uh-huh. Hicimos algo como muy ópera, como medio teatral, y con danza aérea de telas y demás. Es un buen video, pueden checarlo ahí en YouTube, junto con otros 4 videos que tenemos también de los primeros 4 sencillos. Oye, ¿cuántos son los integrantes y quiénes son? Porque veo caras conocidas también que trabajan en otros proyectos, sí, alternos, ¿no? Sí, tenemos... Bueno, somos 6 integrantes. Somos batería, bajo y guitarra, y voz también. Soy también guitarrista. Y tenemos la sección de metales, que es trompeta, trombón y saxofón. Uh-huh. De las caras conocidas, bueno, en saxofón está Rafa, que él pues trabaja con muchísimos grupos, la verdad. Adrián Nava también está de trombonista, No Tiene la Vaca, y también trabaja en muchos grupos. Está Charlie, que está ahorita sonando mucho con su banda que se llama Vaquero Negro. Ajá. Y Martín es el baterista y él pues también toca, bueno, con muchas bandas. En realidad sí estamos como muy metidos en la escena
local también, cada quien en proyectos distintos. Pues suena padrísimo, ¿eh? Y además suena muy diferente a lo que cada uno de ustedes hacen por su cuenta con otros proyectos. Creo que es música que te pone de buen humor, ¿no? Sí, es música, exactamente. Los ritmos son muy movidos, te ponen de buenas, pero a la vez también las letras trato de hacerlas de repente un poquito oscuras. Ajá. Como si fuera una comedia oscura. Okay. Al final de cuentas. Okay. Bueno, pues van a estar además el próximo año, tienen una participación importante, ¿no? En ¿dónde van a estar? Mira, este sábado hacemos la presentación oficial del disco, okay, del álbum. Lo vamos a tener en el Estudio Diana, uh-huh, en el teatro. Hay un anexo ahí. Y va a ser a las 9 de la noche. Para todo el que guste, puede meterse en nuestras redes. Y ahí estamos, incluso ahorita entregando los boletos personalmente. Ajá. O por Ticketmaster también, ¿no? O en taquillas de ahí del Diana. Y también vamos a ir a Ciudad de México a presentar el álbum, Zacatecas y Aguascalientes. Ahorita son las 4 próximas fechas que tendremos. Perfecto, pues más información y más detalles en sus redes sociales para que los sigan. En Facebook los encuentran como FeralMX. Sí, es correcto. En Instagram, @FeralOficial. Y bueno, pueden ver sus videoclips en Feral Oficial. También está su canal en YouTube para que desde este momento los sigan y estén al pendiente. El álbum se titula Vivir, Morir y la presentación oficial, como ya lo escuchamos, es este sábado en el Estudio Diana. Así es que ahí la invitación para todos ustedes para que se lancen a escuchar a esta banda y también a bailar. Y desde este momento, pues para que lo sigan en las redes y también en las plataformas digitales. Claro, ¿no? Que sí. Un gusto poder platicar contigo, Carlos Muchas Torres, gracias, ¿eh? Vocalista de Feral. Nosotros tenemos más información en Elementos. Gala de guitarra con José María Gallardo del Rey, en palco. Avenida Central Guillermo González Camarena, número 375, Zapopan. El 16 de julio a las 20:30 horas. Boletos en taquilla. Giranda, Noche Gitana, en el Centro Cultural Bretón, Juan Manuel, número 175, Centro, el jueves a las 22 horas, boletos en taquilla. Tarantino Show Audiovisual, el jueves a las 19 horas, el Mercado Andares, Boulevard Puerta de Hierro, número 5153, Zapopan. Actividad gratuita. El miércoles, concierto 4 guitarras en Casa Museo López Portillo, Liceo número 177, Centro Histórico, a las 19 horas, entrada libre. Más invitados en el estudio, ahora voy a platicar con Noemí García Oseguera. Ella es directora de Turismo Social de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Bienvenida, un gusto. Muchas gracias, Adrián. Gracias por la invitación. Y bueno, también un gusto compartir con el público que seguramente se pondrán a la expectativa y de muy buen humor con las noticias que les tenemos, ¿no? Porque está el programa Recorramos Jalisco, verano 2019. Y bueno, tendrá la oportunidad la gente de poder participar para recorrer nuestro estado, ¿no? Y varia de la riqueza turística y cultural que forma parte de ello. ¿Cómo es este programa y cómo funciona? Cómo no, Adrián. Con mucho gusto. Este programa va dirigido a familias de escasos recursos, uh-huh, las familias que por algún motivo no tienen la posibilidad económica, sobre todo de poder viajar y conocer los bellos destinos de nuestro estado. La opción es nosotros, Secretaría de Turismo. Tenemos 25 viajes. Y muy interesante este dato, Adrián. De estos 25, 15 son de pernocta, donde se van a poder, okay, quedar a dormir. De ellos, 7 son de playa, entonces está estupendo. Los otros 10 son ida y vuelta el mismo día, pero están todos increíbles, de verdad. Iniciamos el día de mañana nuestro primer sorteo. Uh-huh. Van a ser 4 sorteos durante este periodo. Iniciamos el día 18, que es jueves de julio, y terminamos el 11 de agosto. Entonces las personas van a tener la oportunidad, pues, de poder ir a cualquiera de los lugares para participar en el sorteo. Este sorteo es presencial y hay que, okay, estar puntual antes de las 10 de la mañana. Si llegan después, no se puede participar. ¿Cuándo es el sorteo? El día de mañana es en Secretaría de Turismo. Mañana 17 mañana de julio. Mañana 17, así es. Estamos a espaldas del Degollado, a un lado de la Fuente, uh-huh, de los Niños, que el domicilio exacto es Paseo Degollado 105A. Ahí estaremos. ¿Necesitan un previo registro o mañana, uh-huh, con que estén ahí puntuales, ya pueden ser parte del sorteo? Llegan y se forman. Si llegan 30 personas, si llegan 500, las que lleguen, todos tienen derecho a participar porque es sorteo. Les damos un boleto que es foliado y es desprendible. A la hora que se los entregamos, ellos lo parten. La parte pequeña va en una tómbola que es transparente
Y bueno, al término de este proceso inicia ya el sorteo, ¿no? Entonces sale el número 4530, ya sale. ¿A dónde quiere ir? Porque la persona que sale sorteada... En ese momento elige En ese destino. Momento, okay. Así es, elige de los destinos que están obviamente sorteándose, uh-huh. Ellos deciden a dónde quieren viajar. ¿Algún aspecto que se tome en cuenta para decidir si alguien puede participar o no, o absolutamente cualquier persona puede participar? Esto va dirigido a personas de escasos uh-huh. recursos, entonces lo que les pedimos es la credencial de INE, okay. porque ahí trae pues su identificación, bien de dónde viven, quiénes son, todo el dato, ¿no? Entonces es importante nosotros tener esa información, porque a la hora de que el autobús parte, bueno, tenemos nosotros esta lista de registro donde sabemos quiénes son los que están viajando. Ok, pues uh-huh. para todas las personas que nos están sintonizando y también si conocen a alguien que pudiera uh-huh. pues calificar para este programa, pues que asistan el día de mañana. Es muy importante que estén puntuales porque, bueno, si llegan, ya lo decía Noemí, si llegan más tarde uh-huh. ya no podrán participar. La hora límite es... 10 de la mañana. A esta hora empezamos a entregar los boletos. Ok. Pero si hay personas que llegan corriendo, es que el autobús no pasaba, no sé, y llegan 10, entonces esto retrasa y hay que respetar el tiempo de la okay. gente que sí llegó muy temprano a formarse, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está. Sí, esperamos, Adrián, si me permites informarlo, uh-huh. en este periodo atender como 1,100 personas okay. aproximadamente. Es un número importante y repito, hoy hay muchos viajes de pernocta, el secretario está emocionado. Y esta vez pues sí se hizo un esfuerzo para que el presupuesto fuera un poquito mayor y vamos bien, vamos muy bien y esperando pues contentos mañana a las primeras personas que salgan sorteadas. Además, destinos muy diversos, ¿no? De pernocta, sí. pero también hay otros destinos uh-huh. que es ida y vuelta, pero sí. digo, igual de valiosos sin demeritar el destino. Y bueno, la maravilla que de esta manera pues... conocen las personas nuestro estado, nuestras riquezas, y pues ellos mismos hasta se convierten en embajadores turísticos del mismo, ¿no? Esa es una de las cosas buenas que tienen estos recorridos y que cumplimos al 100% el objetivo, ¿no? La promoción turística, que haya derrame en ese municipio, que dejen dinero y pues que las familias vayan unidas, vayan apapachándose en los trayectos y vayan diciéndose lo que nos han dicho en muchas vidas. Pues ahí está. Mañana es este sorteo para que asistan a las instalaciones de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Como límite a las 10 de la mañana, es muy importante que ya estén ahí formados antes de las 10 de la mañana. Y les recordamos dónde está ubicada la Secretaría de Turismo de Jalisco. Con mucho gusto. Se ubica en la Fuente de los Niños en Juegos de Agua en el uh-huh. centro. Estamos a un lado. La entrada a nuestras oficinas es por Morelos, pero esto va a ser en Paseo de Gollado 105A. El próximo miércoles sería en Tonalá, fuera de la presidencia municipal. El siguiente miércoles, que es 31 de julio, va a ser en Zapopan, en Santana Tepetitlán. Y el último día de sorteo, que es el 7 de agosto, va a ser en Tlaquepaque, en el Jardín Hidalgo. Entonces, son invitados. Miércoles. Sí, todos son miércoles y nos gustaría mucho, Adrián, que de verdad la gente que por algún motivo no puede viajar y que esté cerca de estos lugares, sí acudan de las colonias cercanas a estos lugares. Estaría padrísimo para poder invitarlos a que viajen y conozcan este bello y privilegiado estado. Claro, pues para que lo tomen en cuenta y de verdad aprovechen esta oportunidad, importante que lleguen antes de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por esta invitación, Noemí García Oseguera, directora de Turismo Social de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Pues una invitación para todo nuestro público y para que nuestro público también la extienda, ¿no? Muchas gracias. Adrián. Muchas gracias. Nosotros tenemos más información después de la pausa. Continuamos en Elementos. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @elementosc7. En 1948, nace el músico, cantautor y actor panameño Rubén Blades. Entre sus éxitos figuran Pedro Navajas. 1952, nace el músico, compositor y baterista estadounidense Stuart Copeland, integrante del grupo The Police. En 1960, muere el antropólogo mexicano Manuel Gamio, fundador de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, con sede en la Ciudad de México. Gracias.
gracias por continuar con nosotros en Elementos y llegó el espacio de la música, como siempre, con gran talento, grandes personalidades y, por supuesto, invitándole a una actividad gratuita donde todos podremos disfrutar. Se los presento, él es el maestro Ricardo Corona, pianista. Bienvenido, maestro, muchas gracias por ese tiempo. Gracias por estar con nosotros en Elementos totalmente en vivo. Muchísimas gracias, Loren. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Bien, decimos bienvenido a casa, bienvenido a Guadalajara, pero bueno, no naciste en Guadalajara, pero tienes una gran historia con Jalisco. Sí, mi familia es fundadora de Guadalajara, es fundadora de Autlán, y bueno, durante 400 años la gran mayoría de mi familia vivió en este estado. Uh-huh. Entonces después, ya a principios del siglo, con la revolución y con la revolución agraria, empezó la diáspora en la que los familiares empezaron a salir del estado. Mi papá nació aquí en Guadalajara, pero se mudaron para la Ciudad de México, y yo posteriormente yo ya me fui a Cancún cuando ya, desde muy joven. Desde muy joven a Cancún. Y en Cancún inicia esta gran aventura musical. ¿Seguiste tus sueños? ¿Seguiste de verdad ese algo que dentro de ti te decía que la música era lo tuyo? Y de verdad que hiciste grandes cosas en Cancún. Compártenos un poquito tu historia. Bueno, en Cancún hace 10 años empecé lo que hoy es la Sinfónica de la Ciudad, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. La empecé con un grupo de amigos, empezando hacer música por el gusto de hacerla, y pues fueron apareciendo instrumentistas, de muchos de los instrumentistas que llegan a la ciudad para trabajar en la industria turística. Claro. Y se fueron juntando hasta que hoy en día es la orquesta que vive la ciudad. Después, ya consolidada la orquesta, me llamaron para dirigir la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo. Uh-huh. Y ahí también estuve trabajando, y durante este periodo escribí muchísimos arreglos sinfónicos para música rock, Beatles, Queen, música mexicana, tangos, música de películas, etcétera. Y bueno, los hemos tocado por todo el estado de Quintana Roo, y bueno, ahorita ya hay un movimiento musical en Quintana Roo y en Cancún cada vez más creciente, y eso estoy muy contento. Claro, bueno, dejando un sello muy importante. Y llegas a Guadalajara, igual a reunirte con los tuyos. Así es. A buscar un poquito tu historia y a compartir precisamente todo ese aprendizaje y esa historia musical. Cuéntame. Sí, es un gusto. De hecho, una tía mía, Aurea Corona, fue una maestra muy conocida en la ciudad y fue de las fundadoras de la Orquesta Sinfónica de Jalisco. Uh-huh. Y entonces, obviamente, la ciudad de Guadalajara tiene un vínculo muy especial para mí, y no solamente por el aspecto de la familia, sino de la misma historia musical que ha hecho la familia en esta ciudad. Y obviamente me encanta la ciudad, es una ciudad hermosa, y tengo muchísima familia aquí que me encanta visitar, y siempre las veces que he venido, que no han sido muchas, siempre he tenido muy felices experiencias. Bueno, y además va a iniciar una gira precisamente por todo el estado, como dices, que de alguna manera te va a conectar con tus antepasados. Por lo pronto, hay que agendarlo muy bien, porque el próximo 21 es domingo. Domingo 21 de julio, vas a ofrecer el primer concierto. Platícame, sí, qué es lo que vamos a tener la oportunidad de escuchar, este programa y demás. Sí, este programa es un programa que yo estoy haciendo muy seguido en Cancún y en el estado de Quintana Roo, en diferentes lugares donde me presento, en donde hago un recorrido por la historia de la música. En esta va a ser una sintética. En Cancún hago ciclos muy grandes de programas en las que a veces solamente un concierto lo dedico a un compositor, a dos compositores. Ajá. Pero en este caso lo voy a hacer un poquito más sintético, y va desde el siglo XVII, a final del siglo XVII, hasta el siglo XIX, por cuatro de los compositores más importantes. Entonces, uh-huh, va a ser obras de Bach, va a ser obras de Beethoven, de Chopin y de Claude Debussy. Uh-huh. Entonces, bueno, pues disfrutar y deleitarnos. La cita es el próximo domingo, ya lo decíamos, 21 de julio, en Casa Museo López Portillo. Sabemos que ofrece actividades gratuitas, sí hay que llegar temprano, sí hay que llegar con anticipación, el lugar es bellísimo, pero bueno, tiene quizá no la capacidad que quisiéramos para este tipo de espectáculos y todos los espectáculos que se presentan ahí. Así es que próximo domingo, 21 de julio, y de ahí inicias una gira. De hecho, la voy a iniciar el 19. Antes. El 19 voy a tocar en Autlán, en la casa del museo, que era la casa de mis bisabuelos. Uh-huh. Entonces para mí es algo sumamente especial, claro, porque ahí nació mi abuelo, ahí nació el interés de nuestra familia Corona por el piano, uh-huh, porque ahí compró mi bisabuelo el piano, donde, uh-huh, aprendió mi abuelo, y en fin, posiblemente también mi tía Aurea empezó ahí. Entonces, historia ahí. Hay historia, entonces para impregnada. Mí. Así es, entonces.
buscando raíces, buscando las raíces, volviendo a las raíces. Entonces es verdaderamente un gusto, privilegio. Agradezco mucho a mi primo Agustín Godoy que me facilitó todo este contacto. Y bueno, y vamos a seguir y después nos vamos para California y vamos a tocar en California y en Oregon. Inicia una gira. Pues todo el éxito. Muchas gracias por estar con nosotros en Elementos. El maestro Ricardo Corona, pianista. Ya lo saben, tenemos muchas actividades que disfrutar de tu mano, literal. Hacemos, bueno, tenemos más información. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Y nosotros gracias. Continuamos con más en Elementos. Quédese con nosotros. ...150 niños y jóvenes de entre 7 y 20 años de edad... conforman la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca... que a un año de su debut no dejan de lado la disciplina... y las ganas de seguir formándose a lo grande como artistas... expresó el músico y coordinador de la sección de metales, Hugo Palomino. Ellos vienen aquí en el Centro Cultural Constitución... de lunes a viernes de 4 a 8... cuatro horas diarias con su profesor y bueno, es un privilegio para mí y yo creo que para todos los maestros trabajar con estos niños. Cada vez son más continuos sus recitales, sin embargo, se siguen preparando para en cuanto les sea posible hacer más presentaciones incluso fuera de la ciudad. Sí, mira, la orquesta ahorita apenas está en formación y bueno, tenemos eventualmente conciertos, no es muy, muy seguido, pero sí tenemos algo de constancia aproximadamente cada dos meses. Y bueno, no hemos salido todavía fuera de la ciudad, pero esperemos que pronto se pueda hacer. Su concierto de aniversario en el Centro Cultural Constitución demostró la diversidad con la que van tomando forma ambas agrupaciones al interpretar desde lo clásico hasta los Beatles o soundtracks de películas. Para conocer sus próximas presentaciones o si te interesa formar parte de la orquesta o el coro, síguelos en Facebook como Esperanza Azteca Zapopan. Con imágenes de Eduardo Cárdenas, Adrián Peña, Elementos. Y bueno, al inicio del programa nosotros les decíamos que les tendríamos toda la información porque en estos momentos se está llevando a cabo una rueda de prensa de la Feria Internacional del Libro donde se da a conocer quién será el país invitado de honor en la edición 2020. Yo estaba checando las redes sociales de la FIL y todavía no lo dicen y ya lo tenemos. Ya sabemos, será Sharjah y es la primera ocasión en que se invita a un país árabe a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así es que el Emirato de Sharjah será el invitado de honor en 2020, que bueno, con esto pues se sigue consolidando, ¿no?, la Feria Internacional del Libro como una de las más importantes en el mundo y bueno, construyendo también puentes culturales a través del idioma, de la escritura, de la lengua, que esto es importantísimo. Es que algo fascinante que tiene la feria y hemos tenido la oportunidad y la dicha de verlo en todas las ediciones en las que hemos estado ahí, es que no solamente son las grandes plumas, las grandes mentes, sino también vamos a conocer toda la riqueza que envuelve en esta ocasión a, quizá ustedes también en casa dijeron, a Sharjah 2020. Y bueno, vamos esto, a viajar inmediatamente. Esto vendrá después del invitado de honor de 2019, sí, claro, que es la India. Bueno, Sharjah seguramente será pues una oportunidad para conocer una realidad pues muy lejana geográficamente hablando, ¿no? Que bueno, gracias a la Feria Internacional del Libro también nos damos cuenta que esas realidades que parecieran muy distintas también tenemos varias similitudes, ¿no? Claro. Que eso también se trata de celebrar. Y vamos a disfrutar con su música, con su gastronomía, también en la parte visual también. Bueno, qué rico. Pues qué felicidades a la Feria Internacional del Libro. Sí. Sharjah invitado 2020. Hacemos una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Estamos en Elementos. 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 42 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Oh, boy. A las 9:32 de la mañana del día 16 de julio de 1969, la nave Apolo 11 despegó del Centro Espacial Kennedy para crear un evento memorable en la historia del mundo, el cual sería la primera vez que un hombre pisaba la Luna. La tripulación, a cargo del astronauta Neil Armstrong y los pilotos Edwin Aldrin y Michael Collins, quienes viajaron en la nave bautizada como Eagle, y después de 76 horas, entraron en la órbita lunar a las 4:18 de la tarde. El comandante Armstrong fue quien pronunció la famosa frase al centro del control de Houston: el Eagle ha aterrizado.
y pocas horas después dio el primer paso sobre el satélite natural. Momentos que fueron capturados a través de una cámara y que también quedaron enmarcados por la frase: un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. La expedición consistió en recoger muestras del suelo lunar, instalar un reflector de rayos láser, un sismógrafo y una pantalla para medir la intensidad del viento solar. Y, por supuesto, una bandera estadounidense con una placa conmemorativa que dice: aquí llegaron a la Luna hombres del planeta Tierra. Julio 1969. D.C. Venimos en paz en nombre de toda la humanidad. En 1983, muere el pintor mexicano Pablo O'Higgins. Formó parte de los fundadores del Salón de la Plástica Mexicana. En 2003, muere la cantante cubana Celia Cruz, la reina de la salsa. Grabó 70 álbumes, ganadora de 5 premios Grammy y reconocida con distinciones internacionales. 1985, muere el escritor alemán Heinrich Heine. Premio Nobel de Literatura en 1972. Hoy es Día Internacional de las Serpientes. El próximo 20 de julio se celebra la independencia de Colombia y en esta ocasión, bueno, vamos a traer este festejo a Guadalajara. Así es, y usted está invitado. Por supuesto que la actividad es gratuita, es para toda la familia y para hablar de esto, bueno, entre comillas. Para hablar de esto, le damos la bienvenida a Gloria Ramírez. Ella es presidenta de la Asociación de Colombianos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y también a Teddy Cruz, él es el responsable de musicalizar este evento. Porque hablar de Colombia, digo, una gran riqueza cultural, pero también inmediatamente es música, es festejo, es alegría y tanta historia. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Platíquenos de esta festividad. Nosotros estamos celebrando los 209 años de la independencia de Colombia, que fue desde 1810, un 20 de julio. Lo vamos a organizar el 21 de julio, domingo, porque lo queremos hacer cultural, para que todas las familias mexicanas, latinoamericanas nos acompañen. ¿Sí? Este festejo va a ser en la Terraza La Fuentes, que está ubicada en López Mateos 6040, casi esquina con Periférico. Allá en Zapopan. En Zapopan. Es un lugar muy agradable, mucha vegetación. Vamos a tener juegos infantiles para que lleven a sus niños de todas edades. O sea, los niños... Estamos cobrando una cuota pequeña de recuperación de 80 pesos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer rifas de Colombia, pasajes a Bogotá, ida y vuelta con estadía, rifas de cuestiones deportivas, pelotas, camisas de la camiseta de la selección, sombreros. Oh. Se va a hacer, y los niños, obvio, nos pagan. Los niños es totalmente gratuito, tienen todos sus juegos infantiles. Van a disfrutar muchísimo los adultos. También hay juegos para adultos, billares, ping-pong, etcétera. Y lo más importante de nosotros es la cultura. Claro. O sea, vamos a presentar todas las artísticas, que son vallenato, cumbia, la música gaita, que es una música del norte de Colombia, ¿sí? Del lado de Cartagena, sí, es música gaita. La música llanera, pues yo soy llanera, los llanos orientales. Va a haber un grupo de llanero desde las 12 del día en vivo. Tenemos grupos hasta las 11 de la noche. Todo lo que es música de Colombia. Con estos diferentes ritmos, que a mí el vallenato, pues, es lo que más conocemos de alguna manera musicalmente, es el referente de Colombia. Diferente, sí. También tenemos lo que es la gastronomía, o sea, todo lo que son comida típica, sancocho, carne a la llanera para las personas que les gusta. Las arepas no pueden faltar, arepas de queso, arepas rellenas. También tenemos buñuelos, guarapo, aguardiente. Café colombiano. Café de Colombia. No puede faltar. Claro, no puede faltar, definitivamente. Sí, las aguas de jugos de maracuyá, jugos de frutas de allá, que aquí también ya se consiguen. Pero bueno, son bebidas típicas colombianas. Y por lo pronto todo lo que es la gastronomía. O sea, de la carne en vara, o sea, de la vaca, la carne en vara en vivo, así... Muy deliciosa, las invitamos de veras a que prueben este tipo de carne. Es muy diferente a la argentina, muy diferente. O sea, un sabor espectacular. Claro. Y esto será de 11 a 11. O sea, será todo el día. Entonces, pues, empezamos como familiar.
y cerramos con un baile. Que va a haber un grupo incluso que voy a mencionar, se llama Seis de Cumbia, es un grupo mexicano, pero con integrantes con colombianos, mezclado colombianos. Y sacaron canciones que pues no se escuchan aquí. Ajá, y precisamente Teddy Cruz, tú estás encargado de la parte musical del evento. Y también soy músico también. Ajá, y también participarás con tu grupo. Ahí tocando un ratito. Ajá, toca. Platícanos, ¿cuál es el género y qué es lo que vamos a conocer musicalmente? Ese género es vallenato y cumbia, pero como le decía, son integrantes mexicanos, son colombianos, y sacan un repertorio de allá, un acordeón muy bueno, el maestro. Es como muy bueno. Importante, ¿no? Sí, es un instrumento importante en la música colombiana. La música colombiana, es por ejemplo. Es un festejo que ustedes ya tienen, una actividad que ustedes ya tienen experiencia porque se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? La gente ya lo conoce, claro. Ya lo ubica. Tenemos abierto al público 6 años. Antiguamente lo hacíamos con puro colombiano, pero comunidad. Queremos que México conozca la cultura, que conozca las artesanías. Vamos a tener un lugar grande para las artesanías, pues para que vea de todo, ¿no? Desde los sombreritos, el sombrero volteado. Eso te iba a preguntar. Yo vengo muy colombiana. Muy colombiana, claro, muy típica. Sí, claro, pues soy nacida en Colombia y ya estoy, mi segunda nacionalidad es la mexicana. Por supuesto, México pues es mi país hermoso, mi país el que me recibió con los brazos abiertos. Y yo estoy aquí pues desde hace 20 años haciendo este festejo. Y bueno, por supuesto, al pendiente de la comunidad que va creciendo, ¿verdad? La comunidad colombiana. Sí, afortunadamente, pues para los mexicanos, bueno. Sí, hay un promedio estadístico de entre 10 y 12 mil colombianos, ya 14 casi. Y también algo importante que se me olvidaba es que tenemos un país invitado, que es Venezuela. Que es nuestro país hermano, uno de los grupos es venezolano, toca el arpa y maracas, ¿sí? Es el grupo llanero, pura música típica, o sea, la verdad que vale la pena esta música, pues también se baila, pero aquí pues nadie lo baila, pero para conocer, como es música de arpa, trata, claro. Arpa 4 y maracas, es un grupo excelente. Bueno, pues ya lo saben, ahí está la invitación, es el próximo domingo 21 de julio, de las 11 de la mañana a las 11 de la noche, vamos a empaparnos un poquito más la cultura colombiana, de esta enorme riqueza, y vamos a celebrar también su independencia en Avenida López Mateos 6040 en Zapopan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, claro, a comer arepas y bailar al son del vallenato, ¿cómo no? Muchísimas gracias. Gloria Ramírez, ella es presidenta de la Asociación de Colombianos en Jalisco, y también Teddy Cruz, responsable del evento Musicalmente Hablando. Nosotros continuamos con más en Elementos. ¿Quién dijo yo? Ipstory.com, plataforma de literatura digital, es la nueva app que ofrece más de 400 historias cortas para leer y escuchar, que ya cuenta con más de 65 autores de México y otros países como Colombia, Cuba y Uruguay. Fue ideada con el fin de darle un espacio a jóvenes talentos y fomentar la lectura. Por su obra de incalculable valor, su aporte permanente a favor de la cultura, el gobierno de Buenos Aires declaró a ciudadano ilustre post-mortem al escritor Julio Cortázar. Y está con nosotros el organizador de Vinilmanía, Héctor Ara, que llega a su quinta edición este próximo 19, 20 y 21 de julio. Bienvenido, Héctor, un gusto como siempre saludarte. No, gracias, siempre el espacio aquí ha sido fundamental, Elemento siempre ha sido una pieza angular a Vinilmanía. Muchas gracias, y nosotros con el gusto también de difundirlo con la gente que, bueno, hay muchísimos coleccionistas, hay muchísimos amantes del vinil en todas sus expresiones, que bueno, año con año asisten, ¿no? Y forman parte de este encuentro, pero también se va sumando gente nueva y gente que va conociendo el vinil, ¿no? También, sobre todo, nuevas generaciones. Claro, bueno, el evento lo iniciamos en 2014, bueno, como Vinilmanía es la quinta edición, ajá, pero anteriormente tenía otro nombre, éramos otros socios. Pero bueno, en 2014 se inició esta iniciativa, que ya son más de 5 años, y en 5 años pues ha cambiado brutalmente el mercado. Es decir, en ese entonces pues unos eran adolescentes, ya son adultos. En ese entonces personas que tenían un disco ya tienen más de 300 discos, claro. o 1,000. Entonces, se fueron fundamentando nuevas tendencias de coleccionistas por este evento. Y sí, cada año se van sumando nuevas generaciones al evento. Y siempre la primera sorpresa de personas que no han tenido acercamiento con este formato es
wow, ¿cómo es posible que este artefacto con estos surcos saque un sonido a través de una aguja de diamante? Que así se escuchara la música, que así se distribuyera la música. ¿Cuántos años tendrá más o menos ese resurgimiento del vinil, más allá de un artículo de colección? O sea, que se vuelva a escuchar música en una tornamesa o en un tocadiscos. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos este fenómeno? Bien, cuando decidimos hacer el evento, nosotros ya habíamos visto esta tendencia que estaba al alza en Europa, Japón y Estados Unidos. Uh-huh. Y esto fue alrededor de 2012, cuando empezó a catapultarse el formato de vinilo. Entre los coleccionistas y los DJs de todo el mundo, pues ya estaba ahí, no firme, no cambiaba. Ajá. Pero de que se volviera a poner en los estantes de las tiendas y en internet y que las personas fueran a consumir y que fueran a prensarse nuevamente discos, sí, fue a mediados del 2012. En 2013 fue como la explosión. 2014, 2015 ya es cuando se vuelve esto una tendencia a nivel global. Y actualmente pues las ventas han superado más del 200% registrado desde 1991. Desde entonces no se veían esas ventas. E irónicamente, el CD fue quien enterró el vinilo y actualmente el vinilo acaba de enterrar el CD hace un año, dos años. Entonces, lo que se está escuchando actualmente es, en primer lugar, todas las plataformas digitales. En segundo lugar es el vinilo y en tercer lugar es el cassette, que otra vez vuelve a remontarse. Sí, porque bueno, actualmente las grandes estrellas de la música, del pop o del rock, pues siempre lanzan una edición especial, ¿no? en vinil, que es como artículo de colección, pero bueno, como lo decía ahorita, ya ni tan de colección, porque se está utilizando, se está escuchando música otra vez a través de las tornamesas y a través de los tocadiscos, que bueno, en Vinilmanía pueden encontrar prácticamente de todos los géneros, de toda la música. Hay coleccionistas muy importantes, está la opción de la compra y venta, el intercambio también. ¿Qué personas son las que asisten continuamente? Coleccionistas, pues, conocidos, ¿no?, de nuestra ciudad también, y DJs. Sí, claro. Bueno, antes que nada, pues, es un evento familiar, lo cual le resulta muy cómodo a los coleccionistas, pues, que ya tienen a sus hijos o a su esposa, o pueden ir inclusive con los abuelitos, ¿no? Es la temática del evento, que es para todas las edades. Y eso, pues vuelvo a reiterar, resulta cómodo porque tienen todo el día, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche, en el cual pueden estar viendo todo el material que tienen los diferentes expositores. Claro. Desde country, rock, instrumental, jazz, blues, tropical, dance, house, rock alternativo, progresivo, metal y otros subgéneros extraños, ¿no? Y que nos estamos limitando a la música, ¿no? Pero también pueden encontrar a lo mejor poesía, claro, comedia, que sí, hay muchísimo material, ¿no? De hecho, algo que ha estado últimamente surgiendo es estas grabaciones de políticos. Ajá, de esos grandes discursos, ¿no? Exactamente. Es algo que ahorita está haciendo ruido con los coleccionistas, ¿no? O también los cánticos revolucionarios que eran en otro formato, que es el acetato, que ese sí se nos cae, se rompe. Sí. Y lo que utilizamos actualmente es el vinilo, la diferencia entre los dos formatos. Y regresando a la pregunta, pues sí, van coleccionistas, van, ahora sí que lo que le llaman los clavados, ¿no? Ajá. Que van a buscar rarezas, joyas. Van las personas que van iniciando sus colecciones, personas curiosas, personas que quieren cambiar o probar diferentes sonidos, ¿no? Pues un gusto, como siempre, ser parte de Vinilmanía, que llega a su quinta edición. Para que no se lo pierdan y asistan en familia, exposición de arte, compra, venta, intercambio, van a poder conocer ahí muchísimo del vinil, y también habrá pues tornamesas para quienes quieran escuchar nuevamente la música, tocadiscos. Este 19, 20 y 21 de julio en Larva, en la Sala Juárez, la quinta edición de Vinilmanía. Muchísimas gracias, Héctor Ara, como siempre un gusto poder platicar contigo. Gracias, gracias. Siempre la invitación es todo un gusto. Muchísimas gracias. No se lo pierdan, Vinilmanía, en Café Larva. Nosotros continuamos con más en Elementos después de la pausa. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @ElementosC7. El encuentro.
y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. Ya estamos de regreso en Elementos. Les recuerdo nuestras redes sociales para estar en contacto directo, @ElementosC7 en Twitter, programa Elementos en Facebook, @ElementosC7 Jalisco en Instagram. Y bueno, Lore, desde hoy ya despertamos en nuestra ciudad con una nueva obra de arte urbano, que bueno, sin duda será una referencia, ¿no? Además, en un lugar importantísimo y súper transitado. Claro, es Avenida Chapultepec y Montenegro. Y nosotros, semanas anteriores, Adrián, estuvimos compartiendo con ustedes algunas imágenes de cómo es que se iba transformando este mural. Exacto. El trabajo, incluso las personas que circulaban. Sí, pues es una avenida muy transitada. Precisamente podían ver cómo es que iba tomando forma, tomando vida, llenando de magia este lugar, ¿sí? Esto dentro del marco de Despertares Impulsa. Ya se inauguró, ya podemos pasar y quedarnos un ratito sin obstruir el tráfico y disfrutar de esta hora. O estacionarnos, bajar caminando, sí, ¿no? Para tomar pues foto. Pues es que pues, para... la zona es para disfrutarse. Sí. Podemos, de verdad, digo, disfrutarse en medio de todo lo que hay alrededor, ¿no? Con tanta gente que camina por ahí, ¿no? Ponernos como ese reto de disfrutar este mural que es Magdalena. Aquí la nota. Despertares no solo dejará huella en el escenario con un imponente espectáculo, pues como parte de su plataforma formativa Despertares Impulsa, finalmente fue develado el mural en el que el artista finlandés Findac trabajó desde hace un par de semanas. Magdalena, inspirado en la artista mexicana Frida Kahlo, plasmado en un edificio de 10 pisos ubicado en Avenida Chapultepec y Avenida Montenegro, de 24.80 por 11.30 metros, elaborado con 200 litros de pintura. El bailarín principal del English National Ballet, Isaac Hernández, se mostró contento de que esta obra pase a formar parte del patrimonio urbano de Guadalajara. Muy, muy contento y orgulloso, ¿no?, de que Findac haya venido a Guadalajara a regalarnos esto, que me voy a encargar de cuidarlo, ¿no?, de que quede en buen estado para que no sea solo una cosa que se hace y se descuida, ¿no? Sí, es importante cuidar. Es parte de nuestro patrimonio ahora de Guadalajara. Como lo decía antes, hemos figurado a través de esta obra en diferentes de los medios más importantes del mundo. Entonces, me parece muy especial que Findac haya confiado en nuestra ciudad, en nuestro proyecto y que lo haya hecho de manera gratuita también es muy importante. De acuerdo a Hernández, para Findac, cuya obra ha plasmado alrededor del mundo en muros y calles de importantes ciudades, era fundamental retratar a un ícono de nuestra cultura en su primera visita e intervención para México. Le parecía importante, es parte de su trabajo, ¿no? El pintar a mujeres que considera que son fuertes, que han sido muy importantes para nuestra historia, y creo que es muy adecuado que haya sido Frida. De hecho, a él le interesaba mucho que fuera una mujer mexicana y me pareció muy oportuno que le pusiera también su antifaz, que es muy, muy emblemático de Findac, muy característico de su trabajo. Entonces, creo que ya ha llegado a dar la vuelta al mundo esta imagen y espero que sea un punto de referencia de nuestra ciudad también eventualmente. Despertares Impulsa, conformado por clases magistrales, workshops y conferencias, concluirá con el espectáculo Despertares 2019, con bailarines de las más importantes compañías del mundo, el sábado 20 de julio a las 8:30 de la noche en el Auditorio Telmex. Con información de Ana Espinosa e imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Bueno, por supuesto que ya les estaremos presentando más de lo que ocurre en Despertares Impulsa, que están con todo, muchísimas actividades. Y bueno, Isaac Hernández se le ve feliz, se le ve contento en casa, aquí en su tierra, en Guadalajara. Es que estábamos sacando cuentas de cuando estuvimos en la rueda de prensa, donde se dio a conocer lo que venía, Despertares Impulsa, de lo que se trataba, de Despertares, el próximo 21 de julio en el Telmex, y llegó la fecha. Y de verdad que si en aquel entonces, cuando era solamente la presentación a los medios, Isaac se veía radiante. Ahora lo estamos viendo en las imágenes con la todavía gente contento, conviviendo, ¿no?, con los niños, ahora con las audiciones del San Francisco Ballet. De verdad se nota, radiante, sí. Hay que formar parte. Digo, claro, quisiéramos estar en todos los eventos, pero bueno, ustedes sí pueden, así es que hay que acudir. Y también ya en cuenta regresiva para Despertares, este espectáculo con los bailarines de las mejores compañías del mundo reunidos en una sola noche y en un mismo escenario en el Auditorio Telmex. Para que no se lo pierdan, pues ya les tendremos también detalles de lo que sigue ocurriendo con Despertares Impulsa. Y en más información, tenemos una entrevista con los artistas Cariana Maya y Quillo Gutiérrez.
Tras un acto violento, viene la fractura, lo roto, lo imperfecto. Materia que adquiere otro significado al cambiar de contexto. Es la metáfora que la artista jalisciense Cariana Maya lanza al vacío a través de su obra, en la exposición Rupturas, explicó la artista visual. Es una instalación que se compone por fragmentos de mármoles, de distintos mármoles. Algunos mármoles que son producidos por cuestiones geológicas que tienen que ver con volcanes y otros que tienen que ver con la transformación en el mar o las formaciones del mármol. Mi obra tiene mucho que ver con la literatura, abarco conceptos que tienen que ver con escritoras mujeres y que hablan un poquito como de las rupturas emocionales y también un poquito sobre el interior de la mujer y cómo se representa en las piezas. Rupturas forma parte de la serie Paisajes Fracturados, un trabajo que Karian va mostrando poco a poco al público, quienes solo observan fragmentos del todo, piezas que se entremezclan con otras disciplinas para expresar la complejidad de la convivencia entre cuerpo y materia. La traducción corpórea de la exposición Rupturas en Proyecto Caimán estuvo a cargo de la artista de performance Kio Gutiérrez. Una metáfora entre la fragilidad de la materia y la fractura y el cuerpo y la psique humana. Entonces, lo que yo voy a hacer es, mucho de mi trabajo se basa en improvisación y en cómo en el momento del aquí y el ahora dialogo con lo material. Entonces, a partir de esto, voy a activar la pieza y voy a jugar con el peso y el equilibrio de los fragmentos de mármol y mi cuerpo. La próxima entrega de la serie Paisajes Fracturados se realizará en el mes de octubre en Nueva York, con imágenes de Lalo Cárdenas para Elementos, Gloria González. Pues prácticamente estamos llegando al final del programa del día de hoy, que se nos fue volando, Adrián, como siempre, con mucha información, las diferentes actividades artísticas y culturales, algunas que se realizan en nuestra ciudad, las compartimos con usted todos los días en vivo en Elementos. Ahí está el menú, un menú amplio y diverso que ya les presentamos aquí, ustedes deciden en qué participar y bueno, nos encantaría también que nos platicaran y nos compartan en qué se involucran, ¿no? En parte de la actividad cultural y artística de nuestra ciudad y de nuestro estado, así es que estén pendientes de nuestras redes sociales que también vienen muchas sorpresas. Y bueno, pues mañana vamos a estar platicando con Paco Padilla sobre un concierto que tendrá en el Teatro de Gollado. Sí, que además nos debía una conversación porque no pudo estar con nosotros cuando estuvimos en Tlaquepaque, así es que bueno, él vendrá al estudio a platicar con nosotros y a deleitarnos también con toda la propuesta musical. Nuestros amigos de Colombia, bueno, de la comunidad colombiana, nos dejaron boletos para que estén muy pendientes en las redes sociales. Y ya nos vamos, Adrián Peña. Nos despedimos con... La reina de la salsa. ¡Azúcar! Celia Cruz, que un día como hoy, pero del año 2003, murió. La perdimos, una gran estrella, pero bueno, la recordamos gracias a su música y a su legado, ¿no? Así es, Adrián Peña. Lorena Saavedra. Muchísimas gracias a usted, que todos los días sintoniza la señal de C7 Jalisco. Elementos para usted. Adiós.